noche los invito a compartir y reflexionar el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: «¿Pues qué será este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Dios nos habla de continuo. La historia de la salvación no es otra cosa que la historia de Dios preocupándose por el hombre, dialogando con el hombre, y en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios está constantemente animando a los hombres. Pero si Dios habla al hombre, exige y espera de éste que le responda, y eso es la fe. Una respuesta libre, consciente y personal del hombre a Dios. Es importante que escuchemos a Dios, pero no lo es menos que le respondamos. Ambas cosas las podremos realizar con la lectura de la palabra de Dios y con la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hasta mañana.